Buenas noches. Es miércoles 1 de marzo y la actualidad política de Ferrol ha estado marcada hoy por el Consejo Administrativo de Mafesa. Comenzamos el repaso de los titulares. El Consejo de Administración de Mafesa se ha suspendido por la falta de información entregada a los grupos municipales. Se emplaza una nueva reunión en un plazo de 15 días. Los vecinos de Xuvia están preocupados por la peatonalización de la plaza de esta área y critican la postura del Gobierno de Narón. Esponaf inauguró hoy la exposición Inspirados por el Vino, una muestra que llega desde La Rioja abanderando firmas como la de Picasso o Miró. El Consejo de Administración de Mafesa, que tanto revuelo ha conformado a lo largo de la jornada de hoy, al final ha sido suspendido a petición de los grupos municipales que denunciaban falta de información. Finalmente, se ha suspendido el Consejo de Administración de Mafesa con una participación pública del 51% a petición de los grupos de la corporación local. A su llegada, el alcalde ya advirtió que solicitarían esa anulación, ya que no todos los grupos que conforman este consejo habían recibido la información necesaria en los tiempos correspondientes. Los socialistas denunciaban ya el lunes que no tenían la información relacionada con lo que se abordaría en este consejo ni el informe del interventor, por lo que también asistían con la idea de solicitar la suspensión. Pues probablemente solicitar un aviamento, ya que la documentación requerida no fue achegada a todos los consejeros en el plazo necesario. Por lo tanto, creemos que o mínimo respeto para los consejeros del ente público que tienen el 51% de accionariado de la empresa, por lo tanto, pues tendremos el procedimiento para tener Simplemente dende a parte pública o que solicitamos é a suspensión por la falta de información e documentación, algo que se opuxo a parte privada, votamos, bueno, esta longa hora, como moi ben dís, a verdade é que estivemos esperando polo acta e moi pouco máis. A su salida, el regidor valorou a situación en la que se encuentran ahora e a posición que defenderá desde a alcaldía. Un plazo de tempo importante para que todos os membros da corporación sexamos conscientes de que isto vai ser unha dura batalla contra unha parte privada que creemos que está sendo desleal cos veciños e veciñas de Ferrol, e a nosa intención pues, é chegar ata as últimas consecuencias, pero dende logo ben pertrechados ante unha, como digo, batalla que pode ser longa e difícil. En un plazo de 15 días se convocará de nuevo este Consejo de Administración, si bien el alcalde se ha comprometido a convocar con anterioridad un pleno extraordinario en el que el Ayuntamiento adopte una posición conjunta para todos los temas que tratarán con Mafesa. Entre los puntos del día figuraba la posibilidad de declarar el preconcurso de Mafesa, algo que el alcalde a priori descarta. Yo creo que esa de por sí es un absurdo porque argumenta la situación de empresa, la situación de empresas débidas que ten no son como para pedir esa situación de concursos, a que se pagan puntualmente las nóminas de los trabajadores, los proveedores. Además, una empresa participada con 51% de capital público, con respaldo de un concello saneado. Por lo tanto, creo que un dos moitos xogos florais para intentar amedrentar a parte pública, pero que no lo van a conseguir. Y ante la sede de Mafesa se manifestó esta mañana la Plataforma por la Remunicipalización. Al grito del agua es un derecho, no un negocio, la Plataforma por la Remunicipalización se manifestó esta mañana ante la sede de Mafesa antes de la celebración del Consejo Administrativo de la empresa, que finalmente fue suspendido. Los vecinos denuncian que esta compañía, en la que no confían, no puede hacerse cargo de la gestión del agua en el municipio. Por ello, reclaman transparencia y que la gestión del ciclo del agua sea completamente municipal. Asimismo, criticaron la postura, la gestión y la situación de Mafesa. Que tenemos que tener una gestión pública y transparente da agua. Aquí tivemos o fraude da agua. Tivemos a cidade tres días sin agua por a chamada crisis industrial metano. Por lo tanto, creemos que hai motivos suficientes para rescatar o servicio. Que o Concello ten motivos suficientes para abrirlle expediente a concesionaria e rescatar o servicio. Non podemos poñer a xestión da auga en más de Mafesa. Por su parte, el regidor aseguró que comprende la movilización de los ciudadanos y que él también estaría en la calle si fuera ellos.
É totalmente respetable, eu tamén estaría aí detrás, concordo 100% con seus obxectivos, o que creo que hai unha diferencia de criterio en canto aos tempos, pero non en canto aos obxectivos políticos. Los nacionalistas municipales, con Iván Rivas a la cabeza, apoyaron esta movilización. También el BNG ha estado presente en esta cita ante las puertas de Mafesa, apoyando la movilización de la plataforma por la remunicipalización. Ahora, desde las filas nacionalistas, instan a consensuar y debatir los puntos prioritarios de la gestión del agua. Ante a celebración do Consello de Administración de Mafesa e a proposta que se pretende facer por parte do alcalde desta cidade de que se suspenda, desde o BNG queremos decir que, bueno, en todo caso, que sea unha decisión de carácter procedimental e que pensamos que o fundamental é que catro obxectivos que debería desenvolver este goberno son os que se deberían tratar tanto no Consello de Administración como nas comisións e nos plenos municipais. Asimismo, el BNG continúa su ronda de visitas por los barrios ferrolanos, analizando con los vecinos la situación de la puesta en marcha del saneamiento y su repercusión directa sobre la vida de los ciudadanos. Esta tarde se han reunido con los vecinos de San Pablo. En estos encuentros, además de informar sobre esta cuestión, también exponen sus propias propuestas para la transformación del sistema de depuración. La secretaria general de Podemos en Galicia visitó esta tarde Ferrol para hablar sobre la renta básica, quizás en un intento por reforzar su presencia en la ciudad. Esta tarde, Carmen Santos, secretaria general de Podemos Galicia, ofreció en el Ateneo de Ferrol una conferencia sobre la renta básica, reforzando de esta manera la presencia del grupo político en la ciudad naval. Sí, nos de xa sabedes que dende os inicios Podemos defendeu nun principio unha renda básica universal para poder atender as necesidades que lle corresponde a calquer ser humano mínimas para vivir dignamente. Entón, nos nunca abandonamos ese discurso unha vez que pasaron todos os períodos electorais, porque tomamos un pouco ese tipo de propostas que defendemos e que, de feito, non solamente consideramos xustos nós, sino que a día de hoxe parece que xa empeza a haber un certo consenso entre a dereita e a esquerda, donde cada vez máis se empeza a normalizar pues, a necesidade de rendas básicas para precisamente non poder haber persoas vivindo en países democráticos como este, en os países europeos que supostamente son democráticos, donde non teñan ni siquiera para comer. Eso é totalmente inapropiado para os resímenes políticos que están sustentados no estado de benestar que non pode darse. Entón, nos vemos explicar as posibilidades desa renda básica o necesaria que sería. En la cita aprovechó para emplazar a un encuentro al alcalde de Ferrol en el que abordar su trabajo al frente del consistorio. También dejó claras las diferencias de Marea y el grupo de Podemos, si bien también dejó constancia de su apoyo a la formación. Asimismo, a la misma hora estaba programado otro acto político del grupo de Podemos a nivel estatal. José Buitrón, parte de la ejecutiva estatal de Podemos, visitó esta tarde el mercado de Recimil. Sin embargo, la política quitó hierro al asunto. Foi todo azar, totalmente, foi absolutamente azar. De feito, o que pasa é que, como Galicia, dentro do pequena que é máis grande que por exemplo, a propia Madrid, pois pode resultar un pouco máis curioso. Diputados e cargos da organización de Podemos en Madrid habitualmente pois, coinciden no mismo día, na mesma cidade, facendo actos incluso de temáticas moi semellantes. José Buitrón é un compañeiro ora que está no órgano de dirección de estatal, non na dirección galega. A dirección galega ten a súa axenda, ten os seus actos, ten a súa línea estratégica, evidentemente se colabora, pero se hai outros compañeros que o invitan a unha charla do que é esa, pois el pode asistir, como é lógico, pero Podemos Galicia ten a súa axenda e siga a súa axenda, non hai ningún tipo de incompatibilidade niso, ni nada raro, ni nada polo estilo. Alberto Núñez Feijóo asegura que durante su mandato Galicia ha apuntalado políticas pioneras que después se han extendido a lo largo del Estado. Lo ha dicho hoy en la presentación del nuevo libro de discursos parlamentarios. El presidente de Galicia retrató hoy la comunidad gallega que bajo su perspectiva se ha consolidado bajo su mandato. En sus propias palabras, se trata de una Galicia que mantuvo intacta su autonomía, que hizo propia la idea de gastar menos en burocracia y más en los ciudadanos, que redujo su administración paralela, que no renunció a mejorar sus servicios públicos y que reactivó sectores estratégicos como el naval o la automoción. El mandatario del gobierno presidió hoy el acto de presentación del libro o discursos parlamentarios de Alberto Núñez Feijóo, oitava legislatura
2009-2012 de la colección del Parlamento dedicada a los presidentes de Galicia. En este marco aseguró que en el periodo de su mandato Galicia fue capaz de acuñar políticas pioneras que con el paso del tiempo se han consolidado a nivel nacional. El mandatario autonómico explicó que a lo largo de estos años no siempre fue fácil gestionar ni explicar las decisiones que afrontaron desde su gobierno, si bien mantiene que siempre dijo la verdad ante el Parlamento. Su deseo, asegura, pasa por hacer partícipe a la Cámara y a la ciudadanía gallega de los problemas y decisiones que comporta el ejercicio del poder. Feijóo incidió en que ninguno de los debates que se producen en el Parlamento son estériles o superfluos, ya que en su opinión, cuando se trata de construir un país, las palabras nunca sobran. Así aseveró que las comparecencias parlamentarias son para él un estímulo y una oportunidad para explicar y compartir opiniones, que siempre son útiles para el que gobierna. Pero a miña aspiración é que se achegue a estos textos que xa forman parte do Diario de Sesións, pois os que se achegan poidan ver neles unha inmensa paixón por Galicia, un inmenso orgullo por ser parlamentario e un compromiso honesto, co pobo do que formo parte. Xa con certa perspectiva, no período 2009-2012, podes asegurar que non sempre foi doado xestionar. Eu diría que foi a época máis difícil de xestionar preautonomía aparte. Nin tampouco explicar un momento tan difícil, coa peor crise económica que tuvo que xestionar un goberno autonómico. Porén, sempre tentei decir a verdade dos asuntos, por incómodos que foran ou pareceran, e, por suposto, a verdade das dificultades que estábamos a pasar no Executivo, hai que decirlas ao Legislativo, é dicir, o Parlamento. Haberá un sinfín de elementos subxetivos que condicionen a cada quen na lectura destos textos e non está na miña intención condicionalos. Pero sí me gustaría decir que o seu repaso pode servir para darnos conta de que Galicia foi capaz de acuñar políticas de xeito pioneiro que co paso do tempo se foron consolidando a nivel nacional. La Diputación licita la construcción de un camino peatonal en Narón. Ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la licitación por importe de casi 108.600 euros de la construcción de un camino peatonal en la carretera que conectará Narón con el polígono de Río do Pozo por Castro. Las dimensiones de este camino serán de 2 metros de ancho y 680 metros de longitud. Contará con un borde de hormigón en su parte exterior y en la cuneta para la recogida de aguas pluviales. El proyecto al que la Diputación ha dado luz verde incluye el traslado de los postes de tendido eléctrico, telefónico y de alumbrado, así como la instalación de señalización. El plazo de ejecución de los trabajos será de 4 meses a partir del inicio de las obras y las empresas interesadas podrán presentar proyectos ante el Registro General de la Diputación hasta el 27 de marzo. Esta nueva infraestructura responde al objetivo que se ha marcado en la institución provincial, aumentar la seguridad vial de los peatones. Los vecinos de Xuvia denuncian que la reunión mantenida hoy con la Corporación Local de Narón en torno a la peatonalización de esa zona ha sido un paripé. La Asociación de Vecinos Altea acusa al Gobierno local de Narón de gobernar por decreto sin escuchar la opinión de los ciudadanos. Hoy los vecinos de Xuvia se han reunido con parte de la Corporación Local para abordar todo lo relacionado con la reforma de la plaza, la peatonalización de la zona y la construcción de un parking provisional. Sin embargo, los vecinos denuncian que desde el Gobierno municipal no han rectificado en absoluto su postura y a pesar de que estos ofrecieron diálogo, aseguran que solo están dispuestos a negociar pormenores del proyecto. Ante esta situación, los vecinos no descartan emprender acciones legales y pedir la opinión de expertos en urbanismo para corroborar la legalidad de los informes emitidos por los técnicos municipales. La preocupación más latente en Xuvia es la provisionalidad del parking prometido. Desde hoy los padres de niños de 0 a 3 años ya pueden reservar la plaza en la Escuela Infantil Municipal de San Sadurniño.
La Escuela Infantil Municipal Arrolada ha abierto el plazo de solicitud de reserva de plaza para el próximo curso. Estos primeros 15 días tendrán que entregar la documentación las familias que ya tienen niños matriculados en el centro, por lo que tienen prioridad para volver a inscribirse. A partir del 16 de marzo y hasta el día 31 se abrirá el periodo para nuevas incorporaciones. La documentación debe entregarse en la Oficina de Igualdad en horario de mañana, donde también se pueden informar de las ayudas municipales en relación con este servicio. La publicación de las becas está a la espera de la aprobación definitiva del presupuesto municipal, si bien la partida que aspiran a aprobar es de 8.000 euros. Para el próximo curso, Arrolada ofrece un total de 38 plazas distribuidas en tres unidades, 8 en la de niños de 3 meses a 1 año, 13 en la de los pequeños de 1 a 2 años y 17 en la de los niños de 2 y 3 años. Esta escuela infantil ofrece servicios de comedor, actividades paralelas y extraescolares e incluso excursiones. El horario de apertura es de 8 de la mañana a 8 de la tarde, de lunes a viernes, y los padres pueden escoger entre jornadas, que varían desde las 2 hasta las 8 horas. Las cuotas parten de una matrícula de 20 euros a mensualidades de 195 euros para las jornadas completas, 117 euros para media jornada y 70 euros para los servicios durante 2 horas. La Guardia Civil de Mugardos decomisó en un establecimiento material pornográfico a la venta y también material pirotécnico. Los agentes de la Guardia Civil tenían conocimiento de que en un establecimiento de Mugardos se estaban vendiendo artificios pirotécnicos sin autorización, por lo que inspeccionaron el local para comprobarlo e incautaron un total de 46 cajas de material pirotécnico, 58 cajas de pistolas de juguete y material pornográfico que se vendía a la vista de cualquier tipo de público. El material incautado y las 10 actas administrativas de todas las infracciones detectadas han sido puestas a disposición de la autoridad competente. Mugardos solicitará al Ministerio de Defensa que ceda la titularidad de varias carreteras. El Ayuntamiento de Mugardos ha aprobado en pleno por unanimidad solicitar a Defensa la recuperación de la titularidad de los tramos de carretera que actualmente son posesión del Ministerio. El equipo de Gobierno Municipal ya ha mantenido una reunión con el delegado del Gobierno y con representantes del Ministerio de Defensa, por lo que se muestran optimistas de cara a que cedan la titularidad de los viales al Ayuntamiento. Después de que se haya confirmado que Defensa no tenía previsto invertir en la mejora ni en la conservación de los viales, la cesión abriría la puerta a que el Ayuntamiento pueda ejecutar las obras necesarias y cambiar el estado de abandono actual. Desde el Ayuntamiento señalan que actualmente incluso hay varios tramos que son peligrosos por su mal estado de conservación. La alcaldesa espera que Defensa agilice el proceso de tramitación de esta cesión. Continúa sin aparecer el vecino de Fene desaparecido en la zona de Cabo Prioriño. Los bomberos continúan las labores de búsqueda por tierra. La búsqueda del vecino de Fene de 68 años, desaparecido el jueves en el entorno de Cabo Prioriño, continúa sin dar frutos. Desde el lunes, los bomberos de Ferrol acuden cada día en grupos de tres a revisar la zona desde tierra. Las adversas condiciones meteorológicas impidieron continuar con la búsqueda por mar, que duró 3 días. Los nuevos intentos de búsqueda en el agua dependen de las indicaciones de salvamento marítimo. La búsqueda por tierra se orienta hacia Don Niños y Lobadiz, así como por San Cristóbal y Cariño. Y esta mañana apareció el vecino de Ferrol al que buscaban desde el sábado. Jonathan Fiel Cavadas vivía desde hace 2 semanas en el centro de la ciudad naval con una amiga. El sábado se activó el operativo de búsqueda de este joven. El vecino ferrolano apareció esta madrugada en el interior de su coche, un Ford Fiesta rojo que fue la clave para la investigación policial. El vehículo fue encontrado en el faro de Cedeira, en Punta Candieira, y el joven en su interior. Fue él mismo el que avisó de su ubicación a la central de emergencias. Posteriormente fue trasladado al centro médico. En la estación de tren de Ferrol, un convoy con dirección a Madrid tuvo un accidente esta noche con 3 heridos leves. El tren hotel que viajaba desde Ferrol a Madrid sufrió un error técnico la pasada noche en la estación de Ferrol, lo que provocó que chocase contra el tope de la vía. El accidente se saldó con 3 pasajeros heridos de forma leve. A causa del choque sufrieron contusiones y urgencias médicas se trasladó a la estación de ferrocarril para atenderlos. Esponaf inaugura hoy la muestra Inspirados por el Vino, una colección de 65 grabados que vienen de La Rioja.
Un total de 65 grabados, obra de la gracia del pincel de grandes maestros del arte como Picasso, Joan Miró, Antonio Saura, Chagall, Barceló o Antoni Tapies conforman la muestra Inspirados por el vino, que hoy se inauguró en Exponav con el mundo del vino como telón de fondo. Esta exposición, con obras procedentes de la colección del Museo Vivanco de la Cultura del Vino de Briones, se remonta al siglo XV y a la mitología a través del rey Baco. La inauguración de esta muestra ha contado con numerosos visitantes, entre ellos el consejero de Política Social, que no ha dudado en apoyar esta cita con el arte. La muestra estará abierta al público de la sala de exposiciones de Exponav hasta el próximo 23 de abril. El contenido de la exposición se divide en 4 bloques, los 3 primeros dedicados a las obras clásicas con cuadros realizados con las técnicas clásicas de grabado y el cuarto apartado centrado en el arte más vanguardista. La Sociedad Artística Ferrolana celebrará este sábado el Día de los Pintores. Este sábado 4 de marzo tendrá lugar la 32ª celebración del Día de Fray Angélico, patrón de los pintores artísticos. La Sociedad Artística Ferrolana, como cada año, festeja este día con una misa a la 1 de la tarde en la Iglesia Castrense de San Francisco y posteriormente tendrá lugar un almuerzo en el Parador de Turismo de Ferrol. La Unión Europea promueve una nueva edición del concurso Euroescuela para que los escolares de todas las zonas de Europa profundicen en las bases de esta institución. El 60 aniversario de la firma del Tratado de Roma, que supuso un hito en el espacio europeo por su poder transformador, es el tema propuesto para esta nueva edición del concurso Euroescola. Valorar su recorrido y analizar los desafíos a los que se enfrenta la actualidad son los objetivos que deben cumplir los grupos escolares participantes. La competición consiste en la elaboración de un vídeo con una duración máxima de 1 minuto y 30 segundos sobre alguno de los derechos recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Asimismo, cada grupo tendrá que entregar un making of sobre el proceso de creación. El plazo para enviar el vídeo termina el 6 de abril. En el concurso se pueden inscribir equipos compuestos por 10 alumnos de entre 15 y 18 años y un profesor de tercero o cuarto de la ESO, bachillerato o formación profesional de grado medio. El Ayuntamiento de Ferrol animó hoy a los centros escolares de la ciudad a sumarse a este concurso, que ofrece a los ganadores la posibilidad de participar en el programa Euroescuela del Parlamento Europeo en Estrasburgo, con una ayuda económica para sufragar parte de los gastos del viaje. Las previsiones apuntan a que habrá 19 premios en función de las comunidades y ciudades españolas. Los equipos ganadores y los 5 primeros clasificados recibirán también un diploma digital emitido por la Oficina de Información del Parlamento Europeo. Aunque parece que los platos fuertes del carnaval ya han sido servidos, todavía quedan muchas citas con el carnaval en Ferrol. Esta tarde, FENE ha acogido a un amplio número de comparsas en el Festival Municipal. El viernes se celebra en Ultramar el tradicional entierro de la sardina y también el desfile de comparsas. En Valdoviño celebrarán el sábado el Festival de Comparsas a partir de las 5:30, con premios de entre 3.000 y 100 euros. Y la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer celebrarán esta semana en los centros de día que gestionan fiestas de disfraces para los mayores. Mañana lo celebrarán en el centro de día de la Red Pública de Alzheimer a través de una merienda y un baile, cuyo hilo conductor es el mundo marinero. Los usuarios de este centro llevan semanas preparando sus disfraces y el viernes será el turno del centro de día terapéutico de esta asociación. Conocemos ahora las previsiones meteorológicas para mañana. La jornada del jueves en Galicia estará marcada por cielos muy nublados y precipitaciones especialmente persistentes e intensas en la provincia de A Coruña y en el norte de Lugo durante la mañana. Por la noche, de nuevo, caerán fuertes lluvias en toda Galicia. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos, si bien se producirán ligeros ascensos. Los vientos soplarán moderados de componente sur durante el día y fuertes durante la noche. En Ferrol los termómetros marcarán 10 grados de mínima y 15 de máxima. Según las previsiones de Meteo Galicia, por la mañana y por la noche se esperan precipitaciones y por la tarde cielos muy nublados.
De nuevo, realizamos un repaso por los titulares de esta jornada. El Consejo de Administración de Mafesa se ha suspendido por la falta de información entregada a los grupos municipales. Se emplaza una nueva reunión en un plazo de 15 días. Los vecinos de Xuvia están preocupados por la peatonalización de la plaza de esta área y critican la postura del Gobierno de Narón. Esponaf inauguró hoy la exposición Inspirados por el Vino, una muestra que llega desde La Rioja abanderando firmas como la de Picasso o Miró. Hasta aquí el informativo de hoy. Les recordamos que pueden seguir la información a través de las redes sociales, a través de la página web de Ferrol Televisión o a través del canal de televisión de YouTube a la carta. Hoy nos despedimos con unas imágenes de la exposición Inspirados por el Vino que Esponaf inauguró esta tarde. Buenas noches.